Esta noche nos encontramos a través de Lucha Libre Celegón, su servidor Host Daniel, y así iniciamos este evento de la Arena Guadalajara, todos los jueves de Lucha Libre, y qué más, un evento a beneficio de Pequeño Star, donde tendremos nada más y menos a un Rayman, y también luchadores de Tepatitlán, y también nos encuentra nuestro compañero Israel Pala. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias, Host Daniel, gracias por la pregunta, me encuentro muy bien, apenas estamos iniciando con esta transmisión para poder revivir todo lo que se llevó a cabo en la Arena GDL. Así es como tan solo estamos iniciando y ven nomás, mi buen José Daniels, ¿a quién estamos viendo? Luchadores que vienen desde Tepatitlán, Jalisco, aquí a la ciudad, a la misma Arena Guadalajara. Yo creo que sí están llegando luchadores de Tepatitlán para esta misma noche enfrentar a luchadores que son de aquí también de Guadalajara, que estará el nuevo Espantapájaros, el nuevo Laredos. Creo que vamos a tener un cartel totalmente sensacional. Así es, mi buen José Daniels, estamos hablando nada más y nada menos, el mismo Gaiden, Gorgota, que están ingresando aquí al cuadrilátero. Están llegando con toda la actitud, posando ante las cámaras. Ahí estamos viendo claramente. Y pues bueno, vamos a ver claramente que son luchadores. Hay que dejarlo muy en claro que le están echando muchas ganas, que ellos mismos tienen su zona de entrenamiento. Sin embargo, están explorando, están empezando a salir de Tepatitlán, conocer el mundo más a fondo de la lucha libre. Porque recordemos que no solamente es en Monterrey, o es en la misma Ciudad de México, en el pancracio de la lucha libre, sino que en todas partes de la República Mexicana hay lucha libre. Y estos luchadores están haciendo ruido en Tepatitlán, en diferentes lugares, y así es como comenzamos. Están besando esa lona, Ángel Renacer y Hyoga también están llegando, luchadores de Tepatitlán. Vamos a ver cómo vamos a empezar esta fusión de lucha libre los jueves por la noche de la Arena Guadalajara. Nomás, mi buen José Daniels, cómo están llegando estos hombres, se están preparando y rápidamente empiezan a impartir golpes. Ve como tan solo hasta las chicas, las mismas modelos, ni siquiera tuvieron tiempo para bajarse al cuadrilátero. Estamos hablando, mi buen José Daniels, que esa noche fue una noche totalmente inolvidable por el aguacero que cayó. Una noche en la cual la lona estaba totalmente húmeda, mojada, que digo mojada, estaba casi hecha una alberca. Sí, creo que sí, como tú lo comentas, de la misma lona está hecha toda mojada en una alberca. Pero vemos cómo ha comenzado las acciones, Estrés Celestial. Vemos cómo están siendo castigados. Ángel Renacer también lo está lanzando ahí entre las mismas esquinero de costa a costa. El mismo Gaiden viene con ese lazo directamente en la cabeza del mismo Ángel Renacer. De diferentes ángulos de la lucha estamos viendo. No sé por dónde voltear. ¿Quién furia horcando al mismo Estrés Celestial? Estrés Celestial que está participando en este evento, en esta lucha, Manjos Daniels. Ahí estamos viendo, después de bastante tiempo que no lo veíamos, y ahí estamos viendo claramente las acciones que se están impartiendo arriba del cuadrilátero. Diferentes ángulos que estamos viendo. Ahora sí que estamos viendo cómo lo está tomando Estrella Celestial. Lo está llevando con esa patada, el impacto que le acaba de dar. Se está retorciendo del dolor. El mismo Gaiden está llegando con todo, Gorgota, King Furia. Yo creo que sí están llegando con todo. Han llegado a invadir, ellos lo dijeron. Llegamos a invadir a la Arena Guadalajara. Y han llegado muy bien estos luchadores que Red Bala. Han llegado para poner en ley. Y creo que no tardan en retar a luchadores de aquí, pues del municipio de Guadalajara. Vemos como King Furia sigue golpeando duramente esos cachetadones para Estrella Celestial. Vemos dentro y abajo del cuadrilátero, pues esa persecución, el caos que estamos viendo, pues de estos luchadores, pues la excelencia del desorden, han llegado pues creando caos aquí. Así es, mi ojos años, estamos viendo claramente cómo estos hombres están llegando a dominar al talento tapatío. Recordando que estos hombres vienen desde Tepatitlán, Jalisco. Claramente estamos viendo las acciones, cómo lo está llevando de costa a costa, esquina a esquina. Se prepara, lo recibe con ese lazo. Segundo lazo por parte del mismo Espantapájaros. Se está preparando, viene, lo recibe con esas estacas. Ahí estamos viendo cómo el mismo Hyoga está sudando bastante fuerte. Y ve cómo lo acaban de rematar con esas patadas en cascada. Y recordarles que es un evento a beneficio del mismo luchador, el mismo pequeño Star, que se encontraba en malas condiciones, y a esta función es a beneficio a él, y lo lanza hacia la misma lona el mismo Gaiden, al mismo Hyoga, y esto puede terminar ya con el conteo de 3. Y así es como inicia el conteo, pero ahí estamos viendo claramente cómo se está defendiendo, y aunque están haciendo todo lo posible, estos hombres están dominando arriba del cuadrilátero. Están dominando muy bien a la perfección, al mismo luchador de Nolaredos, el Espantapájaros. También está siendo contraatacado. Vemos cómo se la van encima estos luchadores. Vemos inmediatamente cómo lo llevan con suplex alemán hacia la lona. El mismo King Furia. Así es como termina el conteo. 1, 2 y 3.
Ahí estamos viendo claramente el conteo por parte del referee, mi buen José Daniels. El Estrella Celestial llega al cuadrilátero, se estaba resbalando un poco, pero no pasa nada. Al contrario, tiene que tener más temor a estos hombres que lo acaban de recibir con esos golpes. Ahora sí que lo estaban totalmente aplastando. Están llegando totalmente a aplastarlo, vemos cómo han llegado para golpearlo y van a llevarse la lona. ¡Qué castigo! Han utilizado dos hombres para castigar al nuevo Estrella Celestial. Y así es como terminan también con este luchador. Y Ángel Renacer es el único que falta. Es el único que se encuentra ahí, que estaba totalmente a salvo. Sin embargo, decidió ingresar al cuadrilátero solamente para defender a sus compañeros. Pero ahora sí que no pudo hacer absolutamente nada. Claramente estos hombres están llevando esta primera caída. Se están llevando esta primera caída, donde vemos que vamos a ver qué va a pasar en la segunda caída. Se han calentado los ánimos en esta lucha y vemos que ya Gaiden sigue estrellando. Ya Rey Azteca, Golgota, al mismo Ángel Renacer. Vemos cómo le va a estrellar ese sillazo directamente a la cabeza al mismo Rey Azteca. Ahí estamos viendo cómo se está llevando esta lucha ahora abajo del cuadrilátero. Vemos claramente cómo Gaiden le está metiendo presión al cuello, utilizando la silla a su favor. Ahí, ahora sí que lo tiene bastante arremetido, mi ojos dañas. Y continúan las acciones. Vemos cómo Gaiden ha reingresado al mismo Rey Azteca. Se han calentado los ánimos, raquetazos que están lanzando Golgota al mismo Ángel Renacer. Pero yo no entiendo si Golgota va a ser parte de la excelencia del desorden. No sé qué está haciendo Golgota, pues parte pues de este equipo. Ahora estamos viendo desde este ángulo panorámico, mi buen José Daniels, continuando con esta lucha. El caos se desató, no estamos viendo un orden, el mismo referee no puede hacer absolutamente nada. El referee no puede hacer totalmente nada, vemos que pues las condiciones de los raquetazos, toma y daca, entre Rey Azteca y Gainer, pues se ha descontrolado totalmente. Esperemos que pues a esta lucha no llegue pues a un duelo de máscara contra máscara, una lucha extrema o algo más, porque vemos que pues están dando con todo, parece odio personal. Un odio bastante fuerte entre estos dos hombres, entre estos luchadores. Se está tornando algo personal. Sin embargo, estamos viendo cómo claramente el deporte, la cultura está a flote en este evento. Ahí estamos continuando cómo se está llevando ahí en las gradas. Al parecer como que lo quiere morder, como que se está metiendo con la máscara de Ángel Renacer. Sí, creo que sí, se está metiendo con la misma máscara de Ángel Renacer. Vemos inmediatamente cómo pues los aficionados están defendiendo pues a uno de los luchadores que están presentes, que es pues el mismo Ángel Renacer. A aficionados que pues están tratando de meter pues la falta de respeto que están haciendo la excelencia del desorden. Y claramente vemos como el público se acaba de prender, les está diciendo que se repita, que le dé duro. Ahí lo estamos viendo cómo se está preparando. Cuidado, José Daniels. Ahora sí que el mismo espantapájaro tiene ese pedazo y le acaba de impactar. Impresionante lo que estamos viendo. Vamos a ver qué va a pasar impresionantemente. Y ve rápidamente cómo se está yendo hacia ese juego de cuerdas. Acaban de tomar a uno de ellos. Ahí estamos viendo claramente cómo lo están posicionando en el centro del cuadrilátero. Gaiden, que toma ese pedazo de caucho, le va a hacer honor a su nombre. Está tomando un poco de lo que estamos viendo. Y así es como tan solo le acaba de impactar. Y ahí estamos viendo claramente cómo esta lucha va a continuar. Está buscando a uno de ellos. Hyoga es el siguiente. Acaban de condenar a Hyoga. Estaba totalmente desapercibido. Él pensaba que no lo veían. Sin embargo, él ahora le toca este golpe. Esta lucha se está poniendo bastante buena, damas y caballeros. Y continuando con estas mismas acciones, ahora sí que Ángel Renacer acaba de ingresar, pero bueno, más tremenda paliza que se está recibiendo por parte de estos hombres. Ahí estamos viendo claramente cómo el espantapájaros le está pidiendo a los luchadores de Tepatitlán, perdón, cómo le quiten esa camisa. Se está preparando, oye, ve nomás, como tan solo el referee está tomando, pero dice, yo no paso, yo no permito que yo realice ese golpe, así es como lo comenta. Y ahí estamos viendo cómo Gorgota le acaba de impactar ahí en la espalda, retorciéndose del dolor. Ángel Renacer inicia el control rápidamente, número uno, pero bueno, más el espantapájaros, ¿qué es lo que trama este hombre? La verdad no sabemos las intenciones, que él tan solo quiere continuar. Es lo único que veo, mi buen José Daniels, que
quiere continuar castigando a los luchadores de Tepatitlán. Yo creo que sí, vemos inmediatamente cómo pues esto ha superado el calor pues del enfrentamiento, pues del mismo Gaiden, del mismo Golgota, pues del mismo King Furia, un espantapájaros que parece que trae la bandera bien puesta, pues de los mismos de la excelencia del desorden. Vemos inmediatamente cómo el espantapájaros esquiva el golpe, Estrella Celestial, tremenda Filomena, lo conecta, inmediatamente va a volar a renacer, y creo que inmediatamente lo lleva a Rey Azteca con pinzas. Esas pinzas claramente que lo acaban de sacar de órbita, no solamente de órbita, del mismo cuadrilátero, viene Estrella Celestial, acaba de saltar por encima de la tercera cuerda. Wow. Viendo claramente las acciones, cómo se están llevando estos saltos. Mi buen Josán se está preparando, viene tremenda combinación. Ahora sí, inicia el control número 1, número 2 y número 3. Impresionante lo que estamos viendo. Inmediatamente estamos a punto de terminar. Parece que hay señalamientos de la segunda caída, y así es como termina Ángel Renacer, Kyoga, Rey Azteca y Rey Celestial. Y así es como tan solo pasamos hacia la tercera y última caída. Just Daniels, esta situación se acaba de emparejar. Acabamos de ver cómo hace unos instantes estaban contraatacando, pudieron jugársela bien, y ahí estamos viendo claramente cómo la situación se acaba de emparejar y esta lucha tiene que continuar. Ahí estamos viendo cómo Gorgota se acaba de entrometer en esta lucha una vez más. Acaba de llegar con esa patada hacia el mismo Kyoga. Viene a Kyoga. ¿Qué es lo que trama este hombre? Ahí estamos viendo claramente cómo le está lastimando sus brazos, metiéndole presión. Y ahí estamos viendo Ángel Renacer, cómo tan solo está ingresando a la lucha a defender a su mismo compañero, llevándolo, aplicándole la misma dosis que le había dado a su compañero. Pero King Furia acaba de llegar justo a tiempo, recibiéndolo con esa patada. Y viene claramente, dice que le dé duro. Oye, hace un momento impactaron con la Filomena. Me recuerda nada si menos al luchador Chewis, que lo vimos en el lado independiente, y Coliseíno, uno de los luchadores creadores de, pues, de la Filomena también. Así es, recordando que él fue el creador, el quien hizo este movimiento que hoy en día es muy utilizado por parte de los luchadores. Ahora sí que muchísimas gracias. Realmente, hoy en día también puede haber talentos. Hemos visto claramente como también más luchadores, nuevos luchadores de nuevas generaciones han realizado nuevos movimientos. Sin embargo, hay que dejar muy claro que él realizó este conocido como la Filomena, muy conocido y muy bueno. Oye, en Estados Unidos ha cambiado como patada biónica, pero vamos inmediatamente como esto se está volviendo a descontrolar. Vemos cómo lo están llevando de lado a lado. Inmediatamente el mío Gogota, Ángel Renacer, también ahí Kyoga es llevado. Inmediatamente chocan ahí a ambos mundos. Lo van a abrir de piernas ese compás. El mío espantapájaros parece que está tratando de llevar otra vez, y lo van a llevar una vez más de esquina a esquina, de costa a costa. Un saludo para Lucy Cuevas. Recordarles que estamos leyendo todos los comentarios del chat en vivo. Un saludo, un fuerte abrazo, Lucy Cuevas, que nos está acompañando como siempre. Muchísimas gracias. Y vemos claramente qué bonita estrella acaban de aplicar. Acaban de ingresar justo a tiempo. Gaiden, ve nomás cómo se la está aplicando. Número 1, número 2, número 3. Así es como termina esta tercera caída. Es impresionante lo que acabamos de ver. Así es como termina. Después de lo sucedido, creo que nos hemos quedado inéditos después de lo que acaba de suceder. Y ahí el señalamiento del mismo autoridad, que es el referee, del señalamiento que ahora acaban de ganar esta misma noche, pues Estrella Celestial, el mismo Kyoga, Ángel Renacer y el mismo Rey Azteca. Ahí estamos viendo cómo el talento de aquí, de Jalisco, José Daniel, de Guadalajara, Jalisco, perdón, está demostrándole a Tepatitlán, a los luchadores que vienen de Tepatitlán, Jalisco, quiénes son los que mandan. Oye, creo que estamos viendo pues unos luchadores que están buscando sueños, que les gustaría ver pues a estos luchadores, a Gaiden, Gogota, pues Gaiden, Gogota, King Furia, pues enfrentar a la Legión, a los hermanos más recios de Jalisco. Sería estupendo ver contra estos luchadores de aquí de Guadalajara. Están llegando pues al territorio independiente de Guadalajara, Jalisco. Bienvenidos al territorio independiente de Guadalajara, Jalisco, porque hay todavía más luchadores y esto no ha terminado, Real Bala. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo, José Daniels? Ahora estamos viendo cómo el caos se acaba de sentar arriba del cuadrilátero. Se están metiendo con las mismas máscaras. Oye, en unos momentos más ya tenemos a nuestro compañero José Daniel, pues tratando de esperar en las entrevistas. Ahí vemos cómo nos está viendo Rey Corsario. Gracias por acompañar esta transmisión, a toda la América Latina que nos acompaña en esta transmisión.
Y así es como tan solo estamos viendo la victoria que se están llevando, que lo están ahora sigue metiendo con las mismas máscaras. En unos instantes vamos a pasar hacia la misma entrevista, pero estamos viendo claramente cómo el público de Guadalajara, Jalisco, se queda bastante incontento con esto, pero bueno, vamos a pasar con la entrevista. Esta noche nos encontramos con la excelencia del desorden, con Gota, nos encontramos con Kim Furia y también nos encontramos con Calle. Al parecer llegan a la arena Guadalajara y parece que vienen poniéndole ahí, ¿no? Así es, mira, regresamos desde Tepatitlán a romper madres de nuevo para que vean que excelencia del desorden hay para mucho rato. ¿Y qué más, mira? Un nuevo integrante, la Guadalajara. Oye, al parecer vemos que juntos parece que están haciendo posocados, ¿no? Sí, mira, como pareja somos campeones, Promociones García. Y ahora con otro paso de lujo que es Golgota, venimos a ver por el campeonato de tercias, ya sea con los de la GDL o con el que guste, con el que nos dé la oportunidad. ¿Cómo te sientes siendo parte ahora pues de este equipo, de esta facción ahora? Este equipo se hizo para romper madres, y yo nací para eso, y vamos a por más, cabrones, vamos por más. Bueno, sí. Oye, ¿qué está pasando por parte de ustedes? Le quitan la máscara a sus contrincantes de esta misma noche, ¿no? Mira, tengo una rivalidad pendiente con Rey Azteca, y creo que hoy la gente se prendió y no me prendí, y vamos a tratar de culminar esa rivalidad, porque Rey Azteca, no eres nada para mí, cabrón. Al igual que Ángel Renacer, esa máscara va a ser mía. Son tres para mí. Ustedes solo me interesan. Y voy por tu máscara. Te lo damos una vez. Por esa máscara. Cuídala. Cuídala. Cuídense. Ustedes, ¿dónde está el güey? La Alexa de Golden Forro. No apunte, cabrón, de respeto. No apunte. No está solo, perro. No está solo. ¿Cómo ves, perro? La función de hoy va a ser cuando nosotros queramos, perro. Gánatelo, cabrón. Permítanme ustedes. Esos campeonatos y su para ti, para ti, Las oportunidades se ganan, no solamente vienes y amenazas, las oportunidades se ganan. Aquí hay tercia para rato y esos cabrones no son nada para nosotros. Oye, ¿qué sucede con el mismo difunto, no? Llegó en esa lucha de campeonato, ¿no? Es difunto y la interna que llegaron con las espaldas, pero también estamos puestos para ellos con el reto. Y qué mejor, también les vamos a anunciar un nuevo integrante que es Impacto 2000 de Selección 11. Ah, caray. Oye, al parecer vemos que van a estar próximamente en la Arena C4 también, ¿no? Así es, Arena C4, Casino El Águila, Yahualica, Jalisco próximamente. Ya les estaremos dando las fechas donde nos estaremos presentando. Oye, ¿están preparados para los festivales que vienen? No sé, porque sabemos que en el municipio de Guadalajara hay más rivales todavía. Bien, que venga la excelencia del desorden. ¿Cómo se siente empezar a estos municipios como Guadalajara, lo que sucedió también con Altecas y también en otras arenas? Mira, chingón, creo que estamos demostrando la calidad, la verdadera calidad que hay en Tepatitlán. Y ya comentaron, ¿no? Ya bien, más integrantes, ¿no? Así es, también tenemos una mujer, una sorpresita de una mujer que viene empujando fuerte próximamente también. Muchísimas gracias, hacemos las palabras y bienvenido una vez más a Arena Guadalajara. Muchas gracias a ustedes. Y vamos inmediatamente con los resúmenes de esta misma lucha, donde al principio tuvimos estas luchas que dio Israel Bala. Vemos como Pequeño Celestial enfrentaba al mismo Black Dynamos. Inmediatamente lo lleva con ese enganche a la lona. Ahí estamos viendo un breve resumen sobre la división Kids, Mevanjos Daniels. Bueno, tan solo luchadores que vienen de Tepatitlán, Jalisco, también recordando el mismo Super Chaneque y Mini Gaiden. Sí, inmediatamente vemos que impresión sobre esas patadas de Pequeño Celestial. Inmediatamente cómo lo raqueteaban entre Danger y el mismo Pequeño Celestial al mismo Black Dynamo. Inmediatamente se llevaba con ese túnel zancadilla que le ponía. Buscaba ese tremendo puente olímpico. Patadas en cascada inmediatamente. Y rápidamente es el mismo juego de cuerdas, Mejos Daniels, como tan solo lo está llevando, lo está impactando. Y ahí estamos viendo claramente cómo lo está llevando una vez más hacia la lona.
Lo llevas a la lona, esquiva los golpes, el mismo pequeño celestial, tremendas pinzas que lo llevas a la lona. Y el momento del mismo mini Gaiden, era el momento, lo llevaban hacia la lona, aplicar ese movimiento, están a punto de terminar esta lucha. Ve nomás cómo tan solo le está aplicando rápidamente, cómo está llegando este referee, y llegan 1, 2 y número 3. Así es como terminaban esta caída, el mismo pequeño celestial y Danger Kid le ganaba la lucha al mismo Black Dynamo y a Mini Gaiden. Y ahora sí, mejor sabes cómo tan solo se están llevando esta victoria, cómo están levantando esos puños al cielo. Y rápidamente vamos a pasar al siguiente resumen de esta noche. Pasamos al siguiente resumen de esta noche. Teníamos Continental en contra de Chaco de Oros. Entre resistencias ganaba el mismo Continental. Lo llevaba con espaldas planas. Se resistía el mismo Laxus enfrentando inmediatamente. Lo llevaba hacia la lona también contra los castigos. Lo esquivaba con esa tacleada. Creo que ambos se conocen a la perfección. Y rápidamente lo está llevando, ve cómo se lo acaba de quitar de encima, está respondiendo con ese enganche, claramente cómo están cambiando un poco las acciones con esa plancha, ese juego de cuerdas que se está llevando a cabo, ahí estamos viendo claramente que lo acaba de tomar, sin embargo no fue lo suficiente llevarlo con esas tijeras. El mismo escudo lo llevaba ahí, el mismo escudo llevaba ahí a Castigador, lo llevaba hacia las mismas cuerdas sorteando, Castigador recibe una patada, pues de nuevo la acción inmediatamente, también chocaba que lo llevaba con ese enganche, y parece que se equivocaban, llevaban con ese tremendo raquetazo y cuidadito con el mismo Laxus que lo llevaba también ahí y venía el mismo Castigador aplastándolos. Castigador los está totalmente aplastándolos, ve nomás como me recordó por un instante al niño hamburguesa. Sí, creo que sí, el mismo niño hamburguesa. Vamos a ver inmediatamente cómo llega con ese lazo inmediatamente, castigo tremendas patas en cascada que lo llovían y también el mismo escudo negro zancadilla que le ponían, inmediatamente el mismo Continental estaba preparando medio cangrejo y aquí era la culminación de esta lucha. Y vemos cómo se está culminando, cachondo, le está preguntando que si se rinde o no se rinde, este referee el cachondo, oh, tan solo se está llevando estos vuelos, estos raquetazos, Continental, este hombre, ahí estamos viendo rápidamente con estos raquetazos. Eran duros los raquetazos que se daban entre el mismo Castigador y Escudo Negro, pero vamos a ver inmediatamente cómo lo lleva a saca de bandera, al mismo Chaco de Oros, y es el lazo que se embaba a ambos. Es el lazo dual, mi bajo Daniel, rápidamente con las acciones. Vemos cómo tan solo se está llegando Continental. Se está confiando un poco. Ahí estamos viendo cómo ya está llevando la agilidad que se carga. Esa Filomena que la acaba de conectar. Rápidamente viene el esquinero. Lo acaba de engañar llevándolo con ese enganche y esas patadas voladas. Vemos cómo inmediatamente Laxus trataba de jugar con el mismo Chaco de Oros. Trataba de derribar a su oponente. Lo hacía elevar inmediatamente con ese enganche hacia la lona. El mismo Chaco de Oros esquivaba los movimientos. Busca las pinzas hacia el Laxus, es sacado y lo lleva con enganche. Ese Chaco de Oro está respondiendo bastante bien una vez más, acaba de esquivar, ve cómo tan solo lo está acorralando porque llevándolo con esas tijeras. Una vez más estamos viendo cómo tan solo Continental está ingresando al cuadrilátero. ¡Vámonos con Volari! ¡Ven más! ¡Qué tremendo vuelo que se aventaba Chaco de Oros! Se equivocaba, venía con esos raquetazos. El mismo Laxus y el mismo Escudo Negro trataban de terminar esta lucha. Tremendo choque de mundos, ahí quedaban. Y esa estrella que va a quedar tan bonita. Estamos viendo esta estrella, mi ojo Daniel, la segunda estrella de esta noche. Ahí estamos viendo claramente cómo se está preparando. Chacos de Oro, Continental, lo quiere dominar. Ahí estamos viendo claramente cómo está jugando con él. Estamos viendo claramente la tapatía, si no me equivoco. La tapatía, está haciendo esa tapatía. Chaco de Oro, salimos Continental. Y creo que ahí está terminando. Se va a rendir el nuevo Continental. Ahí estamos viendo, preguntándole el mismo cachondo. No pudo con él. Ahí estamos viendo cómo tan solo estamos continuando y finalizando con esta lucha. Estamos finalizando con esta lucha. Vamos con el tercer resumen de esta noche, donde veamos inmediatamente cómo Pentagoncita en contra de Histeria. Esta lucha de Mines, Mojos Daños, también tuvimos grandes sorpresas con diferentes luchadores. Estamos hablando de una Yemaya que debutó primera vez en Tepatitlán, Jalisco, un día del padre. Estamos también viendo un luchador de este lado derecho, que bueno, es un luchador que está debutando también aquí en la Arena Guadalajara. Sí, el mismo Zacatería se aventaba con esa tremenda plancha inmediatamente.
Zacaterías, ahí estamos viendo claramente con esas acciones. Vemos cómo tan solo esta lucha de Minis, Juan José Daniel se está preparando. Mini Parquita lo recibe con esas patadas. Ahí estamos viendo cómo está llegando Mini Pentagoncito. Lo acaba de recibir bastante bien. Ahí estamos viendo cómo se está recibiendo con estas acciones, estos vuelos de estos Minis. Se está preparando Yemaya, apunta y dispara. Sale, se acaba de llevar a los tres de un solo golpe con esa plancha. Vemos cómo están jugando con ellos, se están aventando hacia ellos y al parecer esto tiene que terminar. Inmediatamente veníamos también, y un cachondo se avienta tras la carambola. Inmediatamente vino Yemaya a brincar por encima de su oponente, del mismo Zacaterías, pero vamos a ver inmediatamente cómo escalita al cielo y va con ese enganche al mismo Zacaterías, en la misma Yemaya con esas tremendas pinzas a la lona. Ahí estamos viendo la respuesta con esas pinzas, esos raquetazos que están llevando al centro del cuadrilátero. Vemos cómo se está defendiendo uno a otro, lo está derribando, que no, que sí, que no. Así es como tan solo gritaban en la noche. Y ahí estamos viendo cómo lo está llevando, se deslice de espaldas una vez más. Ahí estamos viendo cómo lo llevó con el enganche, enganche doble, doble enganche, ahí lo estamos viendo. El mismo Pentagoncito ahí lo lleva con ese enganche al nuevo ministerio, pero vemos la Parquita cómo se lanza por encima de todos. La Parquita, hueso colorado, la tilica flaca, rápidamente con las acciones. Ve nomás, me ojos daños, al parecer esto va a culminar. Está a punto de culminar inmediatamente, el balance de la lucha lo llevaba la misma Yemaya y lo estrella ahí al mismo Zacatequerías. Pero vemos como la misma Pentagoncito termina de codificadora para Ministeria y el conteo de 3 así terminaba. Y rápidamente 1, 2, dice 3. Ahí estamos viendo, damas y caballeros, cómo tan solo se está finalizando el resumen de esta lucha. El resumen de esta lucha, y hemos llegado a la lucha superestelar de esta noche, donde tendremos al mismo Rayman, Linterna Verde, Guerrero Negro, Luis Santana en contra del Gallo, Sniper, Último Vaquero y Neblina, que estarán presentes pues en este evento que se vivió, evento a beneficio al mismo Pequeño Star. Esperemos que se encuentre muy bien. Un abrazo a donde quiera que te encuentres, Pequeño Star. Un saludo, un fuerte abrazo también a toda la familia de Pequeño Star. Esperemos que te recuperes lo más pronto posible. Afortunadamente ya tenemos noticias sobre él. Ya afortunadamente se encuentra mucho mejor. Sin embargo, todavía se tiene que recuperar. Pues se tiene que recuperar el mismo Pequeño Star. Esperemos que regrese a los cuadriláteros más adelante, que se encuentre en buenas condiciones. Pero vamos a ver el ingreso ya de los luchadores que se encuentran aquí en la Arena Guadalajara. El mismo Rayman está llegando, el de la Dinastía Linares está llegando aquí a la Arena Guadalajara. El campeón pues Promociones Aro y el campeón de Promociones Victoria está llegando aquí imponiendo ley. Vemos cómo tan solo está llegando en compañía de esta muchachona, mi hijo Daniels. Como tan solo Rayman, el de la Dinastía Linares, está llegando con toda la actitud. Viene con una confianza muy buena, imponiendo respeto. Y ya me estoy imaginando cómo será este magno evento, este primero de octubre. Sí, claro que sí, a todas las personas están a tiempo de comprar sus boletos para este 1 de octubre. Arena Guadalajara presenta Máscara contra Máscara, Rayman en contra de Gallo. Y no se pierdan el magno evento que tendremos, el aniversario número 2 de la Arena Guadalajara. Y así es, mi buen José Daniels, como tan solo continuamos con la introducción de estos luchadores. Y sobre todo, sabes, te quiero decir algo muy muy importante, mi buen José Daniels. Hay que recordar que claramente Rayman y el Gallo ya firmaron un contrato, que anteriormente lo hemos visto en semanas pasadas. Ya se firmó un contrato en el cual esta lucha se va a llevar al 100%. Sí, en esta lucha se va al 100%. Ese contrato, el contrato está definido que no pueden tener mano a mano hacia hasta el evento de pues de Máscara contra Máscara. Al parecer vemos como al ingreso el mismo Sniper, el Lucha Time, este luchador que le ha rompido en Monterrey, está ahí reingresando, como lo comentaba Israel Bala. El mismo Rayman y Gallo no pueden tener luchas manos a manos alrededor pues de aquí de Guadalajara o de Jalisco entero, porque tiene un contrato firmado que hasta el mismo Máscara contra Máscara se pueden enfrentar a ellos y pues terminar con la culminación de esta lucha, y vendemos a ver el ganador de esa lucha como Máscara. El honor perpetuo, mi buen José Daniels, como tan solo se va a conocer el 1 de octubre. Y bueno, más de quién estamos hablando, del mismo Gallo, llegando también en compañía de una de estas modelos, mi buen José Daniels.
y ahora sí se está preparando, se viene con todo, y ya estamos viendo a diferentes luchadores, Linterna Verde, Rude Santana, Guerrero Negro, estamos viendo también el último vaquero. Y así es como tan solo estamos iniciando con esta primera caída. Ya estamos viendo claramente este enfrentamiento entre Rayman y Gallo con este arras de lona, llaveo contra llaveo. Sí, creo que sí, vemos inmediatamente que ese es el contexto del aniversario número 2 de Rayman en contra de Gallo. Inmediatamente ahí está tratando de contraatacar el mismo Gallo, presiona candado del mismo Rayman, lo lleva con ese torniquete, lo derriba el mismo Gallo, al mismo Rayman. ¡Oye, oye! ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo Rudy Santana? Rudy Santana se está intrometiendo como siempre, buenos Daniels. Ahí estamos viendo cómo tan solo el último vaquero quiso ingresar a la lucha para poder defender a su compañero, el mismo Gallo, pero no se logró. No lo logró, al parecer. Esto se supone que sería una lucha mano a mano limpia. Mi mano a mano limpio, porque sabemos que pues eso se traen ganas desde tiempo atrás. Hace 5 años que el mismo, casi 5 años. No estoy consciente de las fechas que estoy diciendo y ni los años. Pero el mismo Gallo salía del Consejo Mundial de Lucha Libre de la Arena Coliseo de Guadalajara. Y el único luchador que lo recibía pues a raquetazos era el mismo Rayman, contraatacando guerra con guerra. Tan solo desde hace ya bastante tiempo se estaban declarando, ya se tenían a la mira, pero ve nomás, mis ojos daños, como tan solo la lucha se está saliendo de control. Estamos viendo diferentes ángulos del cuadrilátero, como tan solo Sniper acaba de salir del cuadrilátero, lo está sacando a manos del mismo Linterna Verde. Se viene lo bueno, ahí estamos viendo como tan solo el bando rudo está dominando, le están dando un poco de su propia medicina. Ya estamos viendo claramente los raquetazos abajo del cuadrilátero. Los dos raquetazos, vemos como Linterna Verde está buscando pues el mismo luchador que la ha rompido en Lucha Time, al mismo Sniper, tremendo cabezazo que lo está dando. Ahí vemos como Rayman por otro lado de la cámara, cómo están tratando de masacrar al mismo Gallo. Vemos como el último vaquero está siendo golpeado por el mismo Guerrero Negro. Y vemos la persecución del mismo Linterna Verde hacia el mismo Sniper, los aficionados al 1000% con Sniper. ¡Qué raquetazo que le acaba de retumbar en todo el pecho! Lo escuché hasta las oficinas de Lucha Libre Selecon. Hasta acá lo escuchamos, mi viejo Daniels, y claramente con las acciones vemos cómo lo está dominando, lo está reteniendo con esa raquetazo Linterna Verde. Estamos viendo claramente cómo Rufián de Oro es el que está impartiendo justicia en esta noche en compañía de Catrín. Yo creo que sí, del mismo Catrín, y vemos inmediatamente cómo lo lleva con ese golpe en una Linterna Verde. Y recordarles que viene un homenaje el 24 de septiembre, homenaje al señor Linterna Verde. No se pierdan ese evento, están atentos de lo que sabe en ese cartel. Lo lleva con ese lazo el mismo Guerrero Negro. Y creo que ahora sí, pues Rayman está cazando pues con quién empezar con esta lucha. Y viene inmediatamente también Linterna Verde con ese lazo hacia último vaquero. Ahí estamos viendo cómo se están llevando estos golpes. Vemos cómo la cámara se está moviendo un poco, pero eso no pasa nada. Oye, ¿qué pasa por parte de Rudy Santana? Acaba de empujar a Rufián de Oro. Al parecer Rufián de Oro se está metiendo en esta lucha, ¿o qué está pasando? Oye, vio Rufián de Oro, está siendo entrometido. Y creo que Rayman ya va a comenzar con los raquetazos. Cuidadito, el hombre que tiene la mano pesada, el Rayman le suelta raquetazo. Ese impacto duramente hacia el mismo último vaquero, está tomando un poco de aliento, una vez más con ese raquetazo, así como tan solo lo está recibiendo con esos raquetazos, con esos golpes. Hay que recordar que el último vaquero es totalmente nuevo, acaba de salir, está debutando y sobre todo está creciendo, está subiendo como espuma. Está subiendo como espuma, uno de los luchadores que ha debutado pues alrededor del 2022, este último vaquero. Vemos cómo pues ha llegado a luchas estelares. Vemos inmediatamente cómo Sniper está ingresando a contraatacar a Rudy Santana, y lo han agarrado ahí, lo han atrapado al mismo Sniper. Y ahí lo estamos viendo como Sniper, el francotirador de México, está a manos de los rudos, está ahí totalmente agobiado, lo están masacrando con esos golpes. Se está preparando rápidamente, lo está teniendo hacia las cuerdas, lo está llevando con ese juego de cuerdas. Rudy Santana lo acaba de remachar con ese golpe. Claramente Linterna Verde quiere continuar con estos golpes, lo elevan, lo dejan caer con esa sencillez. Oye, un saludo para Demon Estrella que nos está viendo, Vanessa Velázquez, Vanessa Vázquez, Gregorio Hernández Aguilar que nos está viendo, King Furia también. Vamos Rayman, vamos Rayman, dice el mismo King Furia. Ahora sí que el King Furia, yo sabía que él sabe de buena lucha.
sabe de buena lucha, el mismo King Furia. Y vamos, esperemos que más adelante lo veamos con el mismo Rayman. Y sobre todo también verlo a King Furia con el nuevo integrante, un tal Enrique 2000, algo así. De Lucha Libre S11. Sí, algo así había escuchado. Mira, el nuevo integrante, vemos inmediatamente cómo le lleva con esa regleta, con quebradora, el mismo Gallo, el mismo Rayman, y vemos inmediatamente cómo ha comenzado la guerra, debajo del cuadrilátero Neblina, golpeando duramente a Guerrero Negro, y esperemos que Enrique Impacto 2000 presente la bandera, pues, de la excelencia del desorden. Ah, estamos viendo, mi buen José Daniel, como tan solo con unos raquetazos brutalmente a Guerrero Negro. La lucha continúa. Ah, estamos viendo cómo los aficionados se levantan de sus mismas sillas. Bastante prendidos los muchachos, muy, muy entusiasmados con esta lucha estelar. Sí, creo que sí. Aquí está comentando aquí en Furia, dice, el nuevo integrante Enrique Impacto 2000 anda muy calladito. Pues tiene miedo, ¿no? Tiene bastante miedo, sí, yo digo sí. Que tiene miedo, el que no habla es porque tiene miedo. Exactamente, esperemos que se comunique Enrique Impacto 2000, que comente aquí. Ya vemos Linterna Verde que está sepultado, lo sigue sepultando Sniper ahí. ¡Ven más! ¡Sillas y sillas! Ahí estamos viendo cómo le está sepultando. Acaba de firmar su tumba, mi hijo Daniels. Lo acaba de sepultar en esa lápida de sillas. Ahí estamos viendo claramente cómo el mismo Sniper, el francotirador de México, está llegando con toda la actitud desde este ángulo panorámico. Cómo se están yendo las acciones, están implementando las acciones y continuando con esta lucha. Se están recuperando un poco el bando técnico. Oye, aquí está comentando Alexis Contreras, a través de la plataforma Conectados TV, está comentando, dice, yo ando cachondo, ando muy caliente. Ah, caray. Ah, caray, pues ahora sí que aquí no es lugar, se equivocó. Hay que pasar a leer los comentarios de YouTube. Leemos los comentarios de YouTube, dice nada más y menos, Melisa Arce está comentando, dice nada más y menos, dice, yo te amo, Rayman, hazme un hijo. Ahí estamos viendo cómo le está quitando el papel a la aficionada número uno de Rayman, a la fan número uno, ¿recuerdas? Sí, le está quitando el papel a la aficionada número uno, que siempre está presente en las arenas. King Furia está comentando, Alberto Enrique, ya le tocará defendernos. Ya próximamente, que tenemos un comentario por parte del mismo Serri Berry, dice, por parte de YouTube, está comentando, ¿y quién es ese tal Enrique 2000 que tú dices algo así? Ah, caray, Enrique Impacto 2000 es el nuevo integrante, el nuevo luchador, pero vamos inmediatamente a ver cómo salta por encima de su oponente, el último vaquero, brinca por ese túnel que se encontró en el mismo Guerrero Negro, vemos cómo está bailando, último vaquero, trae la adrenalina, trae el flow de la lucha libre, lo lleva con ese enganche Guerrero Negro. Ahí estamos viendo cómo lo acaba de sorprender al mismo Rudy Santana, se está preparando una vez más con ese juego de cuerdas, vemos cómo rápidamente se está preparando, ¡wow! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Me acabo de ver toda la luna completa de Último Vaquero! ¡Me acabo de dejar ciego en Real Bala! Estoy totalmente perplejo, José Arias. Me acabo de quedar totalmente ciego después de lo que acabamos de ver. Ahora sí que rápidamente tráeme mis lentes. Te traigo la lente para que le puedas ver ese granito, pero inmediatamente vemos cómo brinca por encima de su oponente, el mismo Sniper, esquiva el golpe, vemos inmediatamente el mismo Sniper busca salir al cielo con ese enganche. Y vemos rápidamente con esa respuesta, Sniper, estamos viendo rápidamente cómo lo está llevando con esas tijeras, casi acá le pegaban al mismo referee, el rufián de oro, casi le pegaban, pero no pasó nada. No pasó nada, vio Neblina, está ingresando unos luchadores que hace semanas atrás lo íbamos a ver en la Ciudad de México, pues en Arena Azteca Budokan, el mismo Neblina, al parecer tiene fechas allá, vemos inmediatamente cómo brinca por encima de su oponente, qué agilidad y habilidad se queda, se está cargando Neblina, lo lleva, oye, qué agilidad con la escalita al cielo, con ese mortal hacia atrás, lo lleva con esa tremenda, enganchase a la lona. Y recordar, viejos Daniels, que estos luchadores están en condiciones realmente bastante complicadas, recordando que cayó un aguacero muy fuerte y la lona aún sigue mojada. La lona sigue todavía mojada. Continúa la lluvia. Sí, pues la misma lluvia que ha dejado pues como pista de resbaladero a los mismos luchadores. Pero vamos inmediatamente como el mismo Rayman, el Gallo, el enfrentamiento más dado aquí en Guadalajara, la lucha del siglo se puede llamar, y el honor perpetuo, como acaban de decir por ahí.
Y así es como tan solo el mismo Gallo se está defendiendo, está sorprendiendo con este reguilete quebradora que le acaba de aplicar. Ahí estamos viendo claramente cómo está llegando Rueda Santana, está entrometiéndose en esta lucha. Se acaba de meter Sniper, el francotirador de México, va directamente hacia el mismo Rueda Santana, está esquivando los golpes. Ahí estamos viendo claramente cómo lo está defendiendo, lo está sacando al cuadrilátero, se persina, está analizando, se está a la vista, vuelo, vuelo, tremendo vuelo que acaba de salir sobre la tercera cuerda. ¡Qué bala que acaba de caer hacia Rudy Santana! Pero vamos inmediatamente con patadas en cascada que le acaba de llover. Acaban de sacar a estos luchadores al mismo Linterna Verde, Guerrero Negro. Pero inmediatamente nos vamos a la nueva cámara panorámica que nos tiene preparado una mejor imagen. Vamos a ver que van a volar. Van a volar el mismo Neblina. Va a volar el último vaquero. Y ahí rápidamente se viene, viene con ese tope suicida entre segunda y tercera, José Daniels. Ese vuelo, tremendo vuelo que acabamos de ver. El Catrín, acaba de salir del cuadrilátero. Vemos tremendo full que le acaba de dar. Full, se acaba de defender. Dos full que estamos viendo en esta noche. Esto es una noche de fouls. Ahí estamos viendo cómo Rufián de Oro acaba de meterse al cuadrilátero para poder definir quién va a ganar, quién va a perder. Si se va a declarar un empate sobre esta lucha, ¿qué es lo que está sucediendo? Solamente estamos viendo cómo esos raquetazos que se le están llevando al mismo último vaquero, y ahí estamos definiendo quién va a ganar. El público está totalmente loco. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Oye, tremenda controversia estamos viendo en esta lucha. Esperemos que esto no sea el resultado del aniversario número 2. ¿Empate o qué? Está declarando empate, Real Bala. Ya estamos viendo ese empate. Ahora sí que estos dos hombres se acaban de faulear. El mismo Gallo se defendió porque quien comenzó con esta falta de respeto, con este engaño, con este, ahora sí que ensuciando esta lucha, fue el mismo Rayman. Y recordarles que tenemos todos los jueves de Arena Guadalajara, los martes son de pues eventos sorpresivos. Sí, recuerden que esténse muy muy al pendientes porque aquí en Lucha Libre Celgón se encuentran lo mejor de Guadalajara y sus alrededores. Y ahí estamos viendo cómo claramente después de esta lucha, ni uno de los dos luchadores se encuentran bastante contentos con el resultado, con este empate. No, me parece que el mismo Roy Santana quiere declarar el desempate en esta lucha. Está buscando testigos para que personas den declaraciones que Rayman fue el ganador y le soltó un bofetón. Acaba de golpear al mismo Rufián de Oro porque no le sirvió para nada el resultado. Mejor hubieran traído a un hipócrita. Sí, al mismo chocolate o al futbolito. No, ese no. Al futbolito. No, ese no. No, ese no. Que traigan al referee, al hipócrita. Él realmente hace un buen trabajo. O al chambelán, no sé. No, puede ser. Puede ser, puede ser. Puede ser, pero ahí estamos viendo cómo el público. Yo opino que oye, sería necesario una caída más, ¿no crees, José Daniels? Sí. Para quitar este desempate, pero bueno, más cómo Rayman se está metiendo con Gallo. Cómo le está llevando con esos golpes. Dígalo que sí, ahí hay la separación de pues, los rivales en contrarios, separar al mismo Gallo y Rayman. Parece que pues ya se han hecho dos equipos. Vemos como último vaquero Neblina están a la guerra, están en la posición de rivalidad. Parece que esto ya ha terminado. Creo que imágenes totalmente exclusivas para todos ustedes que nos están viendo en transmisión. Ayúdanos a comentar qué tal les pareció este evento. Y el próximo jueves tendremos más eventos de la Arena Guadalajara, de la cobertura que estamos viendo esta noche. Esto se está poniendo muy interesante, José Daniels. Yo lo que te puedo comentar, dejando de lado esto que es como, bueno, como el mismo locutor narrador, que no podemos tener un lado técnico, un lado rudo. Yo te puedo decir que la situación se está calentando poco a poco. Esto es rumbo al aniversario número 2 de la Arena GDL. Estamos viendo luchas en el cual claramente no puede haber un mano a mano, pero sí lucha de equipos. Yo creo que sí, próximamente. Pues trae pendiente de aniversario. Y por la próxima semana tendremos Rayman en contra de Gallo. Están al pendiente en la Arena de Guadalajara, vívanlo en vivo por el campeonato ABN. Próximamente, esténse muy al pendiente porque es un campeonato que ya tenía bastante tiempo en el cinturón del mismo Gallo. Y esténse muy al pendiente porque esto se va a jugar. Oye, y tenemos tan nada sin menos a través de YouTube, pues resúmenes de luchas de tus arenas favoritas. Vamos a escuchar a Rayman. ¡Sí,
Así es como tan solo hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron este jueves, jueves de lucha libre. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.